Nosotros vinimos a presentarle nuestros saludos al señor ministro por la Semana de la Industria, por el mes de la industria. Como gremio, la Cámara de Industria Paraguaya de Motocicletas y Automotores, CIPAMA, se considera uno de los líderes industriales del Paraguay. Nosotros somos contribuyentes del 6% del PIB industrial nacional y por lo tanto creemos que corresponde venir a saludarle el primer día de la Semana de la Industria. Y felizmente el señor ministro comprendió, nos recibió, nos concedió mucho de su tiempo. Estuvimos hablando del crecimiento, de la formalización de nuestro sector, de la solidez de la industria de la motocicleta y de la nueva industria naciente que es la industria de cuatro ruedas, donde el ministro una vez más nos exige, nos transmite el pedido, la exigencia del señor presidente de la República de tener el orgullo de tener un auto nacional. Ya tenemos camiones paraguayos, ahora estamos apuntando al auto nacional. Esa es la gran idea del señor presidente de la República, del señor ministro de Industria y de todo el equipo económico. Tomamos la idea, tomamos el compromiso y llevamos para hacer la tarea. ¿Qué haría falta para que eso se haga una realidad? La tecnología, disponer de la tecnología, disponer de los proveedores. En moto ya tenemos la tecnología, estamos fabricando el chasis paraguayo y ensamblando el resto de la moto con productos de tecnología china, coreana e india. Y ahora estamos buscando tener la tecnología que probablemente va a ser de la China. Nuevamente vamos a tener autos chinos, la industria automotriz china está muy evolucionada. Ya hay marcas chinas que participan del primer mundo. Y son ellos quienes están viendo la forma de adaptar sus líneas de producción para venir al Paraguay. No es lo mismo producir un auto por minuto que venir a producir un auto cada hora y media. Estamos hablando de embalar los chasis y traer y ensamblar aquí en Paraguay. Es un proyecto que no es ni siquiera para mediano plazo, es un proyecto muy cercano. De todos modos, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado con las motocicletas. Nosotros éramos importadores, éramos comerciantes y hoy día somos industriales de la moto. Tenemos 5.000 empleos alrededor de nuestras industrias de motocicletas, lo cual da al mismo tiempo retorno al país en términos de dignidad de empleo, en términos de impuestos directos como el IVA, indirecto, impuesto selectivo al consumo, que movilice y dinamiza la industria nacional. ¿El ensamblaje de autos sería dentro del mismo régimen automotriz? Sí, la ley de la política automotriz nacional contempla incentivos para la producción, tanto para motocicletas como para automóviles. Estos incentivos a la producción permitirían entrar y yo creo que sería la gran opción de tener el auto paraguayo para la ciudadanía paraguaya como una opción más a los usados que hoy ya dominan el mercado paraguayo. ¿Tendrían precios competitivos frente a los importados, digamos, otras marcas? Estamos buscando un auto que esté en torno a los 50 millones de guaraníes al contado y que a partir de ahí el Banco de Fomento o instituciones crediticias del Estado puedan financiar a través de bancos de primero y segundo piso a la población nacional. Nosotros creemos que es muy factible. O sea, un precio de contado de $10.000. Hoy no da gusto hablar de dólares porque nos golpea fuerte cada día con cambios. Podemos decir 50 millones de guaraníes. Va a haber un auto paraguayo de 50 millones de guaraníes que a partir de ahí todo dependerá de nuestras cooperativas, de nuestro banco para financiar. ¿El tiempo cercano cuánto sería? ¿Se podría calcular? Va a suceder en el 2016.